Ciro, empieza a tallar la transición. ¿De qué manera se organiza el traspaso, en el caso de la provincia, del gobierno de Miguel Lifchitz al de Omar Perotti? Y ya empezaron los problemas. Fundamentalmente porque, entre otras cuestiones, lo que exige Perotti son los 1.600 millones de pesos que le dejó a Obey a Wiener cuando fue el traspaso de un gobierno justicialista a uno socialista. Y si lo proyectamos con el índice de inflación actualizado a la fecha, se trata de una cifra superior a los 24 millones de pesos que deberían estar en las arcas. Eso, entre otros puntos. Ivana Fuchs, buen mediodía. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hola Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que decir es que hay equipo para recorrer esta transición de 6 meses. Ajá. Para muchos es mucho tiempo, una transición entre el gobierno saliente de Miguel Lifchitz y el entrante de Omar Perotti. Hay equipo, habrá dos comisiones, por llamarlas de alguna manera, o dos equipos, tal cual. Uno más político, otro más técnico. En el político habrá legisladores, básicamente, dos senadores, dos diputados, Calvo Traferri, Busato Mirabella, y en el técnico habrá hombres, bueno, justamente de un perfil que tenga que ver más con eso, con el conocimiento de la administración pública, no tanto con el manejo político del gobierno, sino con el detalle fino de los números, de los puestos en el Estado santafesino. Hay algunos nombres que trascendieron, como el de Rubén Michlis, que había sido en su momento ministro coordinador de Jorge Obey, y hay algunos otros que van a trascender y que van a ser parte de este equipo técnico, insisto, que va a empezar a recorrer esta transición. Se estima que ya esta semana se podría dar el primer encuentro, podría ser el jueves, y sería posterior a un encuentro, incluso una suerte de cónclave de cúpulas. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de un posible encuentro entre ni más ni menos que Miguel Lifchitz, el gobernador saliente, y el entrante Omar Perotti. Ese encuentro se podría producir en las próximas horas, no está confirmado aún, y después de ello, esta primera reunión del equipo de transición. Hablamos con uno de los integrantes precisamente de ese equipo, con Leandro Busato, que adelanta precisamente cuáles son los temas sobre los que el gobierno peronista entrante posará la lupa. Estamos trabajando en la consolidación de un grupo que permita tener reuniones periódicas con dirigentes provinciales del gobierno de Lifchitz para poder ir planeando un proceso de transición ordenada que permita, sin tocar absolutamente nada, ir planteando objetivos para que el 11 de diciembre asumamos el gobierno con conocimiento pleno de lo que ha sucedido en la provincia, con conocimiento pleno de lo que recibimos y con la idea también de un diagnóstico certero que nos permita también a nosotros tomar decisiones al respecto. ¿Quiénes estarán en ese equipo? Bueno, en principio estamos trabajando ya con el senador Traferri, el senador Calvo, con el diputado Mirabella. ¿Preocupan las decisiones que se puedan tomar de aquí al 11 de diciembre, por ejemplo, en materia de licitaciones, en materia de nombramientos? Bueno, más que nos preocupar, no nos ocupa. Nosotros hemos sido claros, yo creo, y si no lo digo nuevamente, desde el 17 de junio en adelante el gobernador debería abstenerse de tomar decisiones que comprometan el patrimonio público de los santafesinos y que además también de alguna u otra manera comprometan nuestra gestión. Eso tiene que ser básicamente evitar nombramientos en planta permanente que no tengan nombramientos normales de concurso, evitar comprometer el patrimonio público con algunas licitaciones, bueno, evitar, por lo menos para nosotros, constituir nuevas empresas o por lo menos nuevos órganos fiduciarios como ha pasado, o fideicomisos como ha pasado con el Banco Municipal de Rosario. ¿Tienen sobre la situación financiera de la provincia algún reparo? No, bueno, lo que tenemos es necesidad de información. Cuando tengamos información iremos viendo claramente cómo está el estado patrimonial y cuál es, sin lugar a duda, el estado financiero y patrimonial de la provincia en los próximos 3 o 4 años. Habida cuenta de que hay deuda tomada por la provincia que empieza a tener vencimiento el año que viene, hay un proceso claramente de reducción y caída en la coparticipación y también en los ingresos de la provincia. ¿Cuándo empiezan las reuniones? ¿Esta semana? Bueno, esperemos. Esta semana tenemos expectativa de tener una primera reunión con algunos ministros del Poder Ejecutivo. ¿Hubo contactos? ¿Puede haberlos en las próximas horas entre el gobernador saliente y el entrante? Sí, la vocación de Omar siempre estuvo en trabajar en ese sentido, por lo cual de alguna u otra manera me parece que lo normal sería que el gobernador electo se reúna con el gobernador saliente y empiecen también a trabajar en algunas cuestiones que son importantes para todos los santafesinos. Bien, así las cosas planteadas con la transición que ya empieza de un gobierno a otro, Ivana, en la Casa Gris.
Sí, tal cual. Te decía, la intención es esta semana, en lo posible, el día jueves, tener esta primera reunión entre los legisladores que mencionamos, dos senadores, dos diputados del peronismo. Bueno, por el lado de la Casa Gris seguramente estarán los ministros de Gobierno, Pablo Farías, de Economía, Gonzalo Saglione, y una suerte de punteo, ¿sí?, de algunos de los temas que, bueno, se discutirán en el marco de esta transición, sobre los que se pedirá mucha información, la situación financiera, por ejemplo, y el pedido de que Miguel Lifshitz se abstenga de tomar decisiones que puedan comprometer el patrimonio del Estado. Se pide abstención a la hora de nombrar personal, se pide abstención a la hora de avanzar con determinadas licitaciones. Bueno, evidentemente una agenda muy amplia de temas que se tendrá que consensuar entre gestión saliente y gestión entrante. Ivana, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? Ivana Fuchs en vivo desde la ciudad de Santa Fe. Aquí en Rosario también, hasta luego, Ivana, empezó la transición entre el gobierno de Mónica Fein y el de Pablo Hapkin. Claro, un poco más sencilla porque en definitiva se trata de cuadros del mismo frente electoral, frente progresista. Incluso los integrantes de esta comisión, dos en representación de Hapkin y dos en representación de Fein, son integrantes del actual gabinete. Gianelloni y Ciñago por el lado de Hapkin, Leone y Asegurado por el lado de Mónica Fein. Es decir, en las mismas reuniones de gabinete seguramente se conversará la transición. Hay una cosa que preocupa a la futura administración, que es la cantidad de empleados del municipio de Rosario que pidieron licencia para trabajar en el gobierno de Lifshitz. Claro, cuando Lifshitz deje la gobernación, son empleados que volverán a la planta municipal. Seguimos.